Hello, 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 hello. Good evening, Melvin. Good evening, Oscar. Good evening, Eldie, Yamilet. Good evening, Hector. Good evening, Vanessa, Heroina. Good evening, teacher. How are you today, Heroina? Bien. Well, I'm well. Okay, very good. Excellent. All right. We have Vanessa. My goodness. Hello. Good evening. You just got home. ¿Perdón? Acaba de llegar a la casa. Sí, hace un ratito. Oh my God. No le quedó tiempo de Vamos. comer. No, ¿verdad? Teóricamente sí, ya nos tomamos el café para estar despiertos. It's very good, excelente. I like that. Coffee. Carlos, Antonio. Hola, ¿qué tal? Good evening. Good evening. Yeah. Okay, just keep your eyes on the road. Mantén tus ojos en el camino porque. Okay. Okay. All right. Estaré bien. Sí. Okay, very good. I am trying Excellent. to drive to San Salvador. Oh my goodness, there a lot of traffic. Yes. Especially downtown. Yes, I am in San Miguel now. San Miguel. Yes. Oh my goodness. So Yes. you went to the carnival, but the carnival is over. llegué muy tarde. Yes, Ya no hay yes. que acabar la hora. I can see that, yes. All right. Okay, Sí. welcome to everybody. And to your English class, hello Jorge, hello Christopher, hello Melvin, Good evening. good evening. All right, and we have Ana Gloria too, with Evening. Sofia Torres, Christopher, Stanley, Alexander, Ernesto. All right, very good, excellent. Okay, we have been talking about the present progressive a lot. Hemos estado hablando de present progressive bastante, ¿verdad? Hemos visto que el present progressive se usa para indicar acciones que estamos haciendo en este momento, indicar actividades que vamos a hacer en el futuro, ¿sí? También lo hemos visto con las WH questions, que si nosotros queremos hacer una pregunta con el present continuous usando el WH, ya vimos que se puede hacer. Hoy lo vamos a ver de otro punto de vista, del punto de vista de para indicar acciones o situaciones temporales, ya, cosas que nomás por un momento se hacen. Sofía Torres, hello, good evening. Okay, nice to see you. Are you working? ¿Estás trabajando? Okay. Entonces, para situaciones, para indicar situaciones temporales, ¿ya? Algo que sabemos nosotros que no lo vamos a hacer toda la vida, ¿sí? O, por ejemplo, si estamos visitando a alguien en Santa Ana o La Unión, La Paz, nosotros somos de San Salvador y nos vamos a quedar con alguien, entonces decimos, I am living with, estoy viviendo con. I am living, ya. Porque no es temporal, no es permanente. Si usted vive permanentemente con esa persona, usted dice, I live in San Salvador, ya. Pero si digo, I am living in La Unión, eso es temporal. Entonces, de ese punto de vista lo vamos a ver, ¿ok? Y vamos a hacer algunas lecturas también y después vamos a trabajar en la plataforma. Pero antes de eso, vamos a oír lo que tienen ustedes que decir. Es tiempo de ustedes de brillar. Yes. Y vamos a empezar con Vanessa Heroína. Y en inglés tengo que decirlo, teacher. Sí. Las oraciones las escribió en inglés, ¿verdad? No tenga miedo, tranquila, todo va a estar bien. Las relaciones que dejó ayer quisiéramos ahora, Correcto, sí. ¿verdad? Ay, creo que no las hice. Ok, no, no hay problema, tranquila.
Era, bring four activities you do on Monday morning at the workplace. Traer cuatro actividades que usted hacía los lunes en el lugar de trabajo. Pero no la hizo, tranquila, no se preocupe. Ok, Alexander, Ernesto, Alvarado. Jorge Vázquez. Good evening. Good evening, Jorge. Okay. My first is I had a visit important customer. Okay. Second, I have sent report for the week. Okay. Report. Uh-huh, see. And number three, I had a meeting with my boss. Okay. And number four, I take inventario, ¿cómo se dice? Inventory the products. Okay, I have to do inventory of the products. Okay. Mm-hmm. Okay. Thank you. Thank you. You're welcome. Melvin? I clean my tools at 7 a.m. Okay. I am receiving the task of the day and selecting them in order for request at 7:30. Okay. A.M. Mm-hmm. I am providing the estimates for the materials needed for repairs. Okay. I am reporting the results obtained during the previous week. Excellent. Very good. Thank you. 8 a.m. 8 a.m. Okay, very good. Thank you. Thank you. Ever Lopez? Good evening, teacher. Good evening, sir. On Monday in the morning at work, I always do. Number one, I prepare the report schedule. Okay. I check the report in action and condition in show, but it's a very fair in my work area. Okay. After that, I checking the audio in my area work. Okay. Audio aseo claiming. Papa. How to say aseo? Claiming o adeo? Cuando es en un área específica. No, en español no sé cuál es la palabra que quiere decir. By aseo en el área de trabajo. Oh, the cleaning. Yes, cleaning. Cleaning. I cleaning the my work area. And after that, I try to putting in order all things. That's all. Okay. Thank you. Thank you, Ever. Mercedes. Good evening, teacher. Good evening, Mercedes. My first activity on Monday morning is to drop off my daughter where she is called for. Okay. My second activity
on Monday morning is making product delivery to my clients. Okay. And my third Monday morning activity is to greet my co-workers, clean my workplace, and my machine. Okay. My fourth Monday morning activity is to start working and check that my work is, no sé cómo se dice, 100%. 100%. 100% quality. Okay, very good, excellent. Thank you, Mercedes. Thank you very much. Vanessa Monzon. Good evening, teacher. Good evening, Vanessa. Okay, my activities at work are, the first is turn on the computer. Mm-hmm. I check my emails. Mm-hmm. I organize the messaging. Activities son, por ejemplo, le voy a dar ejemplo, ¿verdad? On Monday morning, I have meetings with my boss. And Monday morning, I check the reports from the previous week. On Monday mornings, I call clients, the ones that we haven't called the week before. And we do also have meetings with new clients. Those are the activities that I do on Monday morning. Lo inventé, ¿verdad? Pero actividades son actividades que usted hace. Esas son mis actividades. Okay. Okay. How do you say mensajería in English? Es que mensajería, dependiendo de lo que usted dice, o sea, messages son los mensajes, ¿verdad? Messages. Mensajería sería como el mail. Eso es mensajería. Mm-hmm. Yes. Entonces, bring or take the mail. Take the mail to places and bring the mail from those places. Eso sería. Mm-hmm. Por eso les decía yo que las actividades fueran algo real, algo que usted hace, pues, para que no le costara escribirlo y escribirla, no hacerlo de aquí, ¿verdad? Porque de aquí no sale bien. Cuando usted lo escribe, entonces lo lee y está mejor así. Okay, very good, excellent. Thank you, Vanessa. Thank you very much. Alexander, Ernesto. Ahorita. Bueno, las actividades son las siguientes. ¿Me escuchan? Sí. Yes, yes. I open the workshop at 8 a.m. Okay, very good. I read the plans of the parts to be manufactured. Okay. I organize the order of the parts to be manufactured. Okay. In the afternoon, I visit companies to quote jobs. Okay, to post the jobs. Okay. And cuando dice Alexander, read the plans, ¿a qué se está refiriendo? Leer planos como... Ya lo entendí. Okay. Esos en inglés se llaman blueprints. Me lo puede escribir ahí en el chat, por favor. Así, como se dice, blue. Blue. Y prints. Como azul. Azul impresiones, sí. Ajá, se llama blueprints. Así se dice a los planos. Una pregunta, ticha. Dígame, Kevin. En mi trabajo los conocemos como layouts. Layouts, ajá, layouts. Layout. Sí, ajá, pero se llaman... Pero si son piezas, siempre son layouts.
El Son cosas. blueprint viene de cuando se imprimían esos en mainframe. Entonces ahí imprimían los ingenieros, imprimían por ejemplo, sus diseños. Y de ahí se sacó eso de blueprints, que son esos planes que ustedes hacen, se llaman blueprints. Y layout es también, se llama layout, le llaman porque es donde ellos escriben Yo tenía entendido que layouts eran como para construcción o algo así. Sí, ajá, pero, o sea, le. Pero ya piezas como chistes que nosotros hacemos, no, yo no sabía que se decía Ah, blueprints. le, o sea, vea usted, picture esto, o sea, vea usted, cuando usted lleva los planos, esos blueprints, usted los pone en una mesa y les hace así. Esto de hacer así se llama layout, ¿sí? Esto, cuando usted los pone y van los carrizos así, ¿verdad? Entonces, usted los abre así. Esto se llama layout. Cuando usted dice, I layout, por ejemplo, I lay out my cards on the table. Imagínese unas cartas, ¿verdad? Esas que se juegan 31. Y usted las pone sobre la mesa, así. Le da vuelta, las pone. Esto está laying out, ¿sí? También se llama layout, también le llaman cuando hacen como nosotros le llamamos repello, ¿sí? Un mason, que son los albañiles, le llaman layout a eso, ¿sí? Is this wall gonna have a layout on it? Le dice, ¿esta pared va a tener un repello? Entonces le dice, yes o no, it's gonna be plain, va a estar así, así, sencilla. Entonces, hay varias palabras que se usan dependiendo de la profesión que se esté hablando, ¿sí? Y Sí, si se. porque, Dígame. perdón, conmigo, teacher, el layout lo hacemos para colocar o distribuir equipos en una área determinada. Exacto, sí. ¿Cómo Sí, vamos a es colocar como la una máquina, distribución en planta. escritorios? Por supuesto, Exacto. sí. Ajá, eso es, sí. Entonces, dependiendo de qué. Sí, yo por eso no puse layout, porque yo tengo pensado como por los estudios, ¿va? Que es como una distribución dentro de un espacio. Sí, por eso le dije yo que visualizara un plano de esos y lo desenrolla así sobre una mesa. Lo está laying out. Por eso le dicen layout, o sea, es como un sinónimo que se dice de layout a blueprint, pero la verdad se conocen como blueprints. Es. De acuerdo. Yo Entonces solo eso, porque al final ya es regresar a la casa. lo. Solamente. Man, very good, excelente, me gusta su Monday morning activity. Dígame, Ever. In my case, we use layout, but no, for to write the result about Results. the indicator, indication. ¿Cómo Okay. decirle? Es para colocar resultados de indicadores que se manejan en la planta sobre logros, metas o objetivos del área del área de trabajo. Así lo usamos nosotros como estación de trabajo, una ETO. Sí, Ajá, ajá. ETO. Lo que Ajá, dijeron los así es lo que compañeros también es de distribución, sí, layout, ajá. Así se usa. Dependiendo de la profesión que esté, así le va el significado al layout. Pero De sí, todos acuerdo. están en la misma página. We are on the same page. Y si pueden buscar printouts, printers, o blueprints, el printout se usa para lo regular, impresoras, pero esas impresoras pequeñas. Pero cuando hablamos de blueprints, hablamos de los grandes, esos grandes. Por eso se llaman blueprints. Yeah. Ok, very good, excelente. Thank you, Alexander. Emerson. Hi, good evening. My Monday days are first, I send
a email with information about our inventory to agency. Second, I check my database and go to the store to search for more information. Third, I return to the office and I transfer the information to digital. And last, I answer doubts of the agency. You answer those? And last, I answer doubts of the agency. Okay. Okay, very good. Thank you. Respondo las dudas de la agencia. Sí, ajá, yes. Ajá. Bueno, sería como questions, though, porque dudas es como doubts. Yes. Y en inglés usamos usualmente, well, I answer questions that customers might have, or any question that might arise from customers. Sí, cualquier pregunta o dudas, esa pregunta se como que se interpreta como duda, porque doubt, si decimos doubt, en inglés la palabra doubt es negativo, tiene una connotation, negative connotation. Por ejemplo, si te dice alguna duda, eso quiere decir, le estás diciendo que no hiciste bien el trabajo, en la cultura norteamericana, ¿verdad? Estás diciendo, no hice bien mi trabajo y quedó alguna duda, pero cuando ellos dan una explicación, ellos entienden de que la hicieron clara la explicación. Entonces, por eso solo dicen, thanks for your attention. No dicen, do you have any question? Yes. Nosotros sí tenemos esta cultura de, ¿tiene alguna pregunta? Respondo las preguntas de la agencia, sería entonces. Eisauer, question. Yes, ajá. Sí, ajá. Ok. Thank you. Thank you. Emerson, thank you very much. Clayla? Clelia. Hi, good evening. Good evening, Clelia. The Monday morning, I ask my team what they did over the weekend. I check email from the weekend and organize the week's marketing and customer service task, and they create content of social network. Okay, thank you. All right, okay. Done with the homework. Thank you very much por los que hicieron la tarea. Espero que hayan aprendido algo. Cada tarea tiene su como objetivo, ¿verdad? El objetivo es que pongamos lo que tenemos aquí en papel, ¿sí? Así en papel, usted lo ve, lo lee, oh, sí, se oye bien, ok. Y usted luego lo expresa, ¿ya? Ese es el objetivo. En los trabajos ahorita, por razones de diciembre, ¿verdad? Siempre en las compañías hay celebraciones, celebrations. ¿Qué es lo que hace Jorge, su compañía, para mantener los empleados contentos? They had the celebration and dinner in the restaurant or hotel too. Okay. And did a present. Okay. And did a 1 week for off. A week off. And vacation. Okay. Mm-hmm. Vacation. But that's a vacation. Esos son las annual vacations. O sea, por ley. Son vacaciones por ley. Yeah. Okay. Besides that, aparte de eso, ¿hay algo que hagan por los empleados? In this
this any, month, any time of the year. Any year. Time of the year. Yeah. No, only normally the solo lo normal. Okay. Sus empleados es estresante el trabajo que hacen ahí. Sometimes it's regular. Sometimes it's hard, day hard and all day the week relaxed. Oh, okay. Entonces es un trabajo de donde quisiéramos estar todos. Si nos relajamos, yes. Sí. Yes. Ajá. Okay. Yes, sometimes and it's a little bit work. Okay. Okay, entonces los trabajadores están tranquilos, o sea, todos andan contentos, todos se ríen, nadie se enoja, nadie se estresa, todo es yes. Pura vida, como en Costa Rica, yes. Pura vida. Yes. Okay, very good, excelente, good job. Okay, Melvin, ¿en su trabajo hay algo especial que hagan por usted, los empleadores? We work, Jorge. Ah, Really no. No, no hay nada, no hay nada. Nada que lo haga sentir, o sea, como que, oh my goodness, hoy es Monday, al trabajo, yeah, very good, excelente, un nuevo día. Oh, other day, no. No. Dice, oh my goodness, otro día a trabajar. Oh. Ah, okay. Es estresante entonces, Melvin. Yes. Es interesante. So much. Okay. Y cuéntenme, en su trabajo hay algún departamento que se llama Human Resources. Justamente en la planta, creo que no sé. No. Oh, okay. Es como es a nivel nacional, ¿verdad? Entonces el recursos humanos está en otra sede, pero se comunican vía electrónica. Está en la matriz. Correcto. O sea, en la headquarters. Ok. En la headquarters de su compañía, en su caso, pues. Sí, sí. Oh, ok. Entonces, ¿nunca llegan a visitar human resources ahí de ustedes? No. 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 Oh, my goodness. Ok. Y allí con usted, Jorge, tiene departamento de recursos humanos. Yes. Okay. Yes, I have. ¿Y qué es lo que hace recursos humanos ahí en su compañía? Select the personal. Sí, okay. He looking the safety work in the for department. Okay. All security. Okay. Instrument. And when it's a birthday, they celebrate. Okay, entonces sí hacen cosas para los empleados, entonces. Sí, sí, eso tienen okay. Eso, los de recursos humanos, que cuando cumple años alguien le hacen la celebración, un pastel, una comida. Ok, pero esto lo regala la compañía o los empleados sí. Hacen la cabuda y ellos compran no. El pastel, no. No, la compañía lo regala. Oh, okay, regala entonces... el pastel y la bebida y un oh, pequeño okay. Almuerzo. Ok, entonces hacen algo para los empleados para... Okay, very good, excelente. Eso es recurso humano. Sí, o el sí, día sí. El niño, el día del niño le mandan regalos a quienes tienen hijos. Okay. Y eso. Okay, de esos beneficios es lo que estaba hablando yo, de que las compañías ah. Tienen para los empleadores, para los empleados, independientemente de, o sea, de qué departamento sea, sino lo tienen en general y sí. Hacen que el empleado se sienta como en la casa, o sea, se sienta bien, se sienta como que quiere pertenecer exacto. A esa compañía. No se siente como, yeah. Como un número más, o sea, hey, me están explotando y lo que quieren es que
que yo haga dinero, pero cuando yo necesito algo que es mi cumpleaños, a nadie le interesa. Sí. O sea, no, de nada sirve. Si yo, si vendo naranjas y la meta son 90 y yo vendo 100 naranjas, pues a ellos les da lo mismo. Ya nunca me dicen, hey, empleado del mes, toma, aquí está, pon tu bicicleta, hoy vas a poner tu bicicleta enfrente de la oficina, si hay bicicleta o si es una motocicleta, hey, parqueo para el empleado del mes o alguna cosa. O me dicen, hey, hoy vamos a, todos los empleados van a traer una fotografía de cuando eran niños y vamos a tener un día para festejar, hey, todos los empleados. Oh, hey, sí. Este día, el viernes, todos vamos a ir a un día de campos. Vean, todos, la empresa va a llevarnos a día de campos y o vamos a ir a un día de pinballs. Pinballs, yes, vamos a ir y vamos a empezar a divertirnos allá. ¿Sí? Algo así, yes. Algo que la empresa, por la naturaleza del trabajo, que es estresante, hace que sus empleados, acuérdense que un empleado contento es un empleado productivo. Un empleado saludable es un empleado productivo. Entonces, muchas sí, empresas... De hecho, en Semana Santa, agosto y diciembre, regalan un bono extra para la vacación. Yo quiero trabajar para esta compañía. Give me work too. Yes, yes. Ya le voy a enviar mi currículum, Jorge. Ya le voy a enviar y ahí lo envía, porque hey, es una compañía buena, entonces. Vamos a pasar a trabajar con el compañero. Exo, están seleccionando ahorita. Ajá, sí. No necesitan un mantenimiento. Ya, yeah, deben. Bueno. Ya van a empezar la a parte de ingeniería. Tiene esa prestación. Sí. Tiene esas prestaciones. Contador, si un contador, me avisa. Vaya, contador. Vaya. Están haciendo mecánicos, contadores, de contador, todo. De mantenimiento. Perfect. Yes. Ajá. Very good. Ahí los tomo en cuenta. Yes. Ok. Clelia, dígame, ¿qué hace la compañía para usted, para mantenerla contenta? Cuando cumplen años en el área en la que estoy, me parten pasteles. Nos dan una gift card y nos dan un día de libre en el mes, okay. Regalado. Ok, very good. Este es el día de cumpleaños. Para el día del niño tratamos de darle como dulces, galletas, sorbetes a los empleados. Para el día de las madres, ajá, les damos como desayunos personalizados, globos, rosas de galletas. Para el día del padre igual. Hacemos rifas navideñas. ¿Usted trabaja para recursos humanos, Clelia? En teoría sí y no. Soy de mercadeo, pero es mercadeo interno también, entonces yo me encargo de todo eso. ¿Usted es psicóloga? No. Ok. El de trabajo en recursos humanos es importante. Ese es uno de los requisitos, que tiene que ser psicólogo, ¿ya? Para poder estar en recursos humanos. Y le voy a decir por qué. Porque los que trabajan en recursos humanos velan por el bienestar del empleado, del empleador y del empleado. Entonces, básicamente tienen que saber de todo, o sea, del comportamiento humano, cómo el humano se comporta. Por eso es que hay unas compañías, vea, que tienen recursos humanos, pero como que no tuvieran. O sea, los empleados están hasta aquí. Y ya no quieren trabajar por esa compañía. Los empleados están hasta aquí, que los tienen, o sea, ellos se sienten como que son un instrumento para las compañías, que son un número más, ¿sí? Porque el recurso humano que tienen no está capacitado para poder, o sea, compensar todo eso como el empleado se siente.
Y para una compañía es pérdida que no tenga un buen recurso humano. ¿Por qué? Porque entrenar a un empleado no es barato, es caro. A la compañía es una inversión que hace en cada empleado. Y si no tiene un buen recurso humano, entonces ese empleado se me va a los 6 meses, a los 9 meses se me va. Y si no se va, se enferma. Y si no se enferma, fallece. ¿Sí? Cualquier cosa le va a pasar. Entonces, por eso es que el recurso humano está ahí para ver el bienestar del empleado. Ahora, cuando dice usted que, cuando me llamó la atención que dijo, no, nosotros le damos un desayuno personalizado a las madrecitas. Eso es muy bueno de hacerles ver que las aprecian, ¿verdad? Como persona, no como un empleado, Sí. sino como persona, te apreciamos. Sería bueno sacarlas ese día, sacarlas a picnic, a las madrecitas, llevárselas allá a la Puerta del Diablo, llevárselas a un parque, a todas, vámonos al parque, allá va a ser, vamos a celebrar su día, va a haber música, va a haber baile, van a haber masajes, van a ver esto, van a hacer lo otro, para ustedes. Y esa es una forma de ventilar todo ese estrés que el empleado tiene. Todo ese estrés de que ha venido acumulando por 5 o 4 meses, ¿verdad? Ese lo podría ventilar de esa forma, ¿sí? Muy bien, lo que hacen me parece bien. Gracias a Dios que hay personas como ustedes que piensan en los empleados de esa forma. Porque si no, créanme que sí, sería hacer bastante daño a la compañía con la que trabajamos nosotros, ¿sí? Si el recurso humano no está haciendo su trabajo. Very good. Excelente. Beatriz, thank you, Clayla. Beatriz, ¿qué hace la compañía para tenerla contenta a usted? Hola, Evening. hola, Good evening, hola. en esas fechas sí nos hacen, como es una fábrica, ¿verdad? Ajá. Hacen el almuerzo navideño corporativo de la oficina. Sí. Y para los demás empleados, hacen también entrega de regalos, nos hacen entrega de regalos para los niños, nos dan pollo campero. Y la tarjeta de Super Selectos. Okay. ¿Y para su Y un cumpleaños bono qué le hacen? adicional. Almuerzo. Ah, un almuerzo. Muy bien, ¿Sí? excelente. ¿Y los regalos los hacen rifados o ya vienen con nombre? Este es para fulano tal, este es para No. fulano. Para No. todos los empleados que tienen hijos, les Oh, dan un okay. juguete. Oh, qué bien. Excelente, Y la excelente. tarjeta del Super a todos les dan. Muy bien. ¿Y alguna vez los han sacado como compañía a un picnic? O alguna playa, algún lago. Dicen que antes, hace como unos 2, 3 años, se iban a Termos del Río. Oh my goodness, Pero eso sí. ya no lo hacen. Ya no, ya cambiaron de recursos humanos, entonces. ¿Ya? Sí, ya cambiaron recursos humanos. Ok, ve, pero al menos tienen algo, ¿verdad? Algo donde puedan ventilar todo ese estrés que el trabajo puede causarle a uno como empleado, porque uno se estresa haciendo el trabajo por lo que le pagan, ¿verdad? Entonces, si dices, no, pero si te pagamos por el trabajo, sí, me pagan por el trabajo, por lo que yo hago, pero yo me estreso y ese estrés, la compañía, hay unas compañías que son muy buenas y compensan ese estrés, ¿ya? Lo compensan de esa forma, o sea, no dándole dinero porque el estrés no se quita con dinero, o sea, el estrés se quita dándole esos como experiencias, ¿sí? Se Sí. llaman experiences en vez de gifts, o sea, experiences son donde usted siente algún día que le digan, hey, Beatriz, mira, un vale para ti, para masaje todo un día en el sauna, vete para allá, ¿sí? Mira, hey. Un vale para ti, para beauty, para que te hagas colochos, te hagas el pelo azul, como quieras, como te guste, aquí está tuyo, ¿ya? Esos tipos de experiencias a veces
relajan al empleado, ¿verdad? Y hay unos que les gusta, vea, no quieren dinero, no quieren gift cards, no quieren nada, sino que lo que quieren es que el estacionamiento diga empleado del mes. Yo ahí quiero parquear mi carro algún día, dice, y pelean por eso. Entonces, todo eso, por eso le decía a Clayla, que recursos humanos es el corazón de una compañía. Recursos humanos es algo bien importante dentro de la compañía, y es importante que tenga personal calificado y para que puedan hacer su trabajo bien. No, no, este lo vamos a sacar, este no está haciendo su trabajo, lo vamos a, porque es la mayoría de recursos humanos lo que hace. No sirve, vámonos, otro, ¿verdad? Pero hay unos recursos humanos que son muy buenos. Excelente, buen trabajo. Thank you, Beatriz. Ana Gloria, dígame, ¿cómo la tratan en su...? No vamos a, no va a cambiar nada, lo mismo vamos a estar, ¿verdad? Este es parte de la clase, lo que estamos haciendo ahorita, ¿ya? ¿Cómo la tratan en su compañía, Ana Gloria? Como un empleado más, teacher. ¿Como un empleado más? ¿No les hacen nada, nada, nada para desestresarlos? No, realmente no celebran cumpleaños. Bueno, como yo siempre ando en la calle, no me doy cuenta de nada. Uh-huh. No sé. Ah, bueno. No. Que yo sepa, no hacen nada. Más que solo un desayuno van a hacer en Navidad, navideño ahorita. Nada más. Oh, sí. No. Sí, por eso quisiera ir a trabajar mejor ahí a la empresa donde trabaja. Ya leo Jorge, ya Jorge está recibiendo. Jorge está recibiendo currículo. Vaya, si necesitan una abogada, aquí estoy. Jorge está recibiendo currículum, dice. Okay. Sí, okay, very good, excelente. Thank you, Ana, Gloria, thank you. Emerson, dígame, ¿y en su compañía? Oiga, su trabajo sí es estresante. Programador, database, oh my goodness. Eso es estresante. ¿Qué hacen para desestresarlo? ¿Le llevan una cajetilla de cigarro? No, ¿qué va? No. Toma, dinámica, la empresa. Cigarro para que te saques el estrés. Es bien dinámica la empresa. Usualmente hacen fiestas. Okay. Constantemente dan obsequios, ejemplo. Okay. O sea, dan un montón de cosas. Sí. Eso como empresa, también que la empresa tiene como 400 personas solamente en Soyapango y aquí en San Salvador. No se diga también la de San Miguel. El equipo donde yo estoy también hacen constantemente, hasta demasiadas reuniones hacen. Que ¿sí? Todos los días inventan una excusa para ir a almorzar. Muy bien, ¿sabes? Excelente. Es que, ¿sabe qué? Esas excusas son por el estrés causado. A veces dicen las personas, no, es que no hacen nada, no, sí, pero hay una responsabilidad grande. Sí, sí, así es. No, pero a mí me gusta la empresa porque es bien dinámica, toma en cuenta todo el personal siempre. Muy bien, excelente. Los toman como humanos, o sea, los tratan como humanos. La verdad que sí, la verdad que sí. Sí. O mi experiencia, sí. Ajá. No, no, o sea, según mi experiencia, sí. Sí. Lo que yo he vivido. Y uno para unas empresas así, uno trabaja bastante. O sea, uno siempre dice, aquí estoy, presente. Venga a trabajar tal día, sí, presente, presente. Y llega con ganas a trabajar. Yeah. Very good, excelente. Thank you, Emerson. José Chinchilla, how are you? Hello, teacher, sorry to be late. Hello, no, that's okay, that's okay. Yo lo veía como que era chino con esa cosa que tiene en la cabeza. Con la gorra. Sí, se ve como que es chino. Dígame, José, estamos hablando acerca de qué es lo que las compañías hacen para mantener a sus empleados happy y contentos, ¿verdad? De tanto estrés que causa el trabajo, a veces uno de empleados necesita como ventilar, to vent out the stress that the work may cause you. Yes. No decimos regular, sino que un estrés que a veces uno dice, oh my God, lunes otra vez,
A ir a trabajar, sí, esos estreses así, exhaustes. ¿Qué es lo que hace su compañía para alleviate ese Bueno, estrés? donde yo trabajo lo llevan los viernes a 2 horas de fútbol entre todo el personal. Ok, muy bien. Se expresaron todos los viernes. Sí, está bien, excelente. Sí, ¿Y para así. cumpleaños? Para el cumpleaños le dan el pastel, un pastel parten a la persona que está de cumpleaños. Ok, very good. ¿Ustedes lo compran o la compañía No, la lo da? compañía lo compra. Muy bien, sí. Sí. Hay unas compañías que dicen, bueno, sí, mire, sí, pueden celebrar los cumpleaños, pero ustedes hagan la cabuda y compran el pastel y ahí les damos nosotros 15 minutos para celebrar. No, eso, ese es como lo tomo como una burla, ¿verdad? Para el empleado. O sea, Sí, no, ustedes ahí no nos compran. dan. Compren el pastel y le damos 15 minutos para que lo, no digo yo, eso no, eso en vez de alleviate estrés, lo pone más estresante a uno, porque dice uno, wow, qué compañía, ¿verdad? Pero en su caso no, ellos dan el, Sí, ok. ellos nos dan no 15 minutos, sino que media hora, 45 minutos, para que estemos en grupo. Muy bien, para convivir, sí, esos son convivios, very good, excelente. Oh my goodness. Vamos a combinar la compañía de usted con la de Jorge Vázquez. Vanessa Monzón. Okay. A mediados de año nos dan un bono del 100% de nuestro salario del mes. Ana Gloria, bono. Sí, ya oí. Para el cumpleaños, de igual forma, la institución se hace cargo de comprar el pastel. En diciembre nos hacen cena navideña, invitan a un artista a cantar, nos dan el aguinaldo del 100%, y de igual forma nos indemnizan año con año también. Ok, very good. ¿Y alguna vez los han sacado a la playa o a algún Sí, balneario? ¿Sí? nos Sí. lleva, bueno, a ver, igual una vez al año nos llevan así, digamos un ejemplo, Alicante es un lugar muy bonito. Se Muy desestresan elegante. bastante. Alicante se llama. Pero es elegante. Es muy bonito en la forma de que es muy natural. Oh, La my God. naturaleza, Sí, caballos. súper. Muy Sí, bonito. está Muy bien. bonito. Sí, Sí. lo natural es lo más bello. Sí. Ay, sí. A mí me encanta. De Sí. igual forma, hay un rancho. No, también nos llevan ahí al rancho de parte de la empresa, ¿verdad? A la playa y nos estamos en el rancho un rato. Qué bonito esa empresa. ¿Y alguna vez los han sacado durante la mañana y le han dicho, ok, todos vénganse para acá, vengas, vamos para el salón central, todos vamos a tener media hora de yoga o ejercicio, algo que... Eso sí. Eso sí, no, ok. Pero, ¿sabes? Suficiente con lo que le dan, creo yo. Sí, muy bien. Gift card de 75 que nos dan a final de año también. ¿El qué le dan? Una gift card de $75. Wow. Para el Día de Okay. las Madres, igual nos llevan, porque yo ya soy mamá también, a almorzar y de igual forma nos regalan una gift card. Oh my goodness. Jesus Christ. Hay que Vamos apuntar, hay que con apunten todos, ¿verdad? Ya todos los saben. meses 75 en gift card, wow. Oiga, ¿qué más le podemos pedir? Yo creo Está que hecha. el lunes a trabajar, yes, vamos a trabajar, yes. A todos viendo ese gift card de $75. Es pesado, pero Pero vaya, viernes, es que vea, viernes. vea, Vanessa, vea. El problema no es qué tan pesado sea un trabajo, porque para eso, o sea, un trabajo es donde vamos a ir a trabajar, no vamos a ir a descansar. Pero lo que dicen las empresas norteamericanas, porque más que todo ya son las que tienen ese tipo de cultura, es que el trabajador necesita ventilar ese estrés que le causa el trabajo, ¿sí? Y de una u otra forma, la empresa está obligada a ayudar
al empleado con ese estrés, no solamente para beneficiar al empleado, sino para que la empresa sea beneficiada también. Un empleado feliz es un empleado trabajador, ¿sí? Así. O nos vamos a ir a una pareja, ¿sí? Cuando comienzan todas las parejas, no, si colaboran los dos, hey, mamorcito, te voy a lavar los trastes, te voy a lavar los trastes, sí, mira que eso, ve a acostarte al sillón, le dicen a uno, ve a acostarte al sillón, yo lo hago, no, yo quiero ayudarte, es que al principio, ¿verdad? Y ya después, ya no, ya después se pierde todo eso. Y entonces, ¿qué pasa? Viene la separación, sí. Viene la separación, porque ya no hay beneficio, ya no se siente bien. Lo mismo pasa con el empleado y el empleador. Si esa relación se pierde, ¿sí? Donde el empleado se siente como que es un instrumento para el empleador, entonces se desata y ya ese empleado ya es menos eficiente que como era antes. Pero si yo mantengo a mi empleado contento, este empleado va a ser fiel a mi compañía, ¿sí? Y no va a ser que está, no va a ser la, o sea, el no, 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 he's not gonna fake que he's working. No va a imitar que está trabajando, sino que él va a trabajar en realidad. Pero si lo tengo descontento, ese empleado, me va a hacer pérdidas a mí, sí, como empleador. Entonces, felicitaciones a su compañía, sí, tiene un buen recursos humanos. Buen recursos humanos ahí. Very good, excelente. Y Amilet Marquez, dígame. ¿Qué hace su compañía para mantenerla contenta a usted? Bueno, hoy para estas fechas nos hacen una cena navideña. Okay. Donde todos los empleados nos ponemos los mejores trajes, vamos elegantes y hacen rifas de electrodomésticos como licuadoras, planchas, televisores, edredones. Hacen rifas porque somos como 200 empleados y nos reunimos todos. Bueno, también nos dan un vale de $150. Y a cada nos uno. Dan, así es. Y un chopipón también. Un chopipollo. Ajá, para comer también con la familia. Y para el día del trabajo, antes de la pandemia nos llevaban a Decameron. All you can eat. Decameron, all you can eat. Eso es lo que me gusta de Decameron. He ido 3 veces, pero invitado, ¿verdad? No crean que yo tengo dinero. Invitado. Yo me la paso allá comiendo, ¿sí? Ya no voy a nadar ni nada de eso porque voy a comer, ¿sí? Entonces, 10. Decameron, eso es lo que tiene, ¿ya? Hoy ya no lo llevan a Decameron ni lo sacan a ninguna parte. Bueno, este año nos llevaron a Portezuelo. Muy bonito. Un lugar recreativo, la pasamos muy bien, es en Sonsonate. Y también en junio nos dan un bono también. Okay. Y el aguinaldo del 100% y también nos indemnizan año con año. Okay. ¿Y para cumpleaños? Fíjense que antes hacía, como somos bastantes, vea, entonces reunía a todos los que cumplíamos años en el mes y al final del mes nos hacían a todos la celebración. Hoy eso como que lo han quitado, pero sí, entre los compañeros, ¿verdad? De las áreas más cercanas nos celebramos entre nosotros. Entonces recogemos dinero entre nosotros y ahí un pastelito para hacerlo sentir bien. Sí, pero no se siente bien la persona comprándose su propio pastel. No, lo compramos entre todos, menos el cumpleañero, y le hacemos la sorpresa. O lo sacamos a comer. Entre los más allegados, ¿verdad? Ajá, pero estamos hablando de la relación del empleado con el empleador, con su compañía. Entonces, esta relación ya es entre empleados. Ajá, ya es entre empleados. No es de la compañía. Se ha perdido porque antes, como le mencionaba, así lo hacían, ¿verdad? Al final del mes y reunían a todos los empleados de cada mes. ¿Los reúnen para hacer ejercicios alguna vez? No, eso sí no. Ahí no. Cada quien sale a correr en las tardes y puede. Ok, ¿y el trabajo es estresante? Sí, bastante. Es bastante, ¿verdad? Sí, es bastante. Sí, pero uno da todo lo que puede, ¿verdad? Incluso hoy
cuando toca que quedarse esta tarde, hay que quedarse porque uno se siente, bueno, yo me siento en lo personal, con la cooperativa que estoy trabajando, me siento bien privilegiada y también bendecida a la vez porque se me abrieron las puertas a esa empresa. Entonces doy lo mejor de mí. Y cuando me piden que dé más, yo hago todo lo posible, porque también es compensado en un momento. Sí, con dinero. Ajá, con dinero. Sí. Sí, lamentablemente nosotros, bueno, trabajamos por dinero, pero sí sería bueno de que las compañías comprendieran que nos vamos a terminar. Sí, y qué mejor que nos cuiden a nosotros como persona y nos den en realidad una ventilación para el estrés que nos causa el trabajo, aparte de la compensación monetaria, ¿verdad? Porque eso es un dando y dando. Yo le doy mi vida y tú me das dinero. O sea, yo te doy mi vida por esos 500, $600, yo te doy un mes de mi vida, ¿sí? Que ya no va a regresar ese mes, ya estuvo, ya no se fue, ¿sí? Y porque realmente uno se desgasta en el trabajo. Eso, sí. Eso es lo que... Eso es lo que quiero que veamos, o sea, ¿qué es lo que estoy dando yo? Estoy dando mi vida a una compañía, ¿sí? Y lo menos que puede ser una compañía es velar por mi beneficio, por mi salud, por mi bienestar emocional y físico. Porque lo que dije anteriormente, no se siente bien decir, yo como cumpleañero, vamos a hacer la cabuda y voy a comprar mi pastel, ¿sí? Que decir, no, la compañía me celebra mi cumpleaños, me da mi pastel, ¿sí? O sea, yo siento que la compañía se preocupa por mí, ¿sí? De otra forma, yo no me siento así. Me siento agradecida, sí, porque me da el trabajo, ¿verdad? Pero de ahí, en mis adentros, hay algo que hace falta en esa relación. ¿Ya? Pero así es la vida. That's life, es la vida. Y tenemos que aceptarla como venga. Sería bonito vivir en un mundo donde nos trataran de esa forma, ¿verdad? Pero saber cuándo va a ser eso. All right, Mercedes, ya le pregunté a Vanessa, Chinchilla, Clayla, Beatriz, entonces, ya nos, sí, dígame, Ever. Mi teacher. Sí, dígame, ¿cómo lo tratan? In my company, there are two types of employees. Internal employees receive more benefits. And outsourcing employees no receive benefits. You don't have any benefits. Some of them. Okay. For example, when we have a birthday, only okay. Put the list on the put the list in or name only put the list or name in a board. On the board, yes, On the board, and we, ¿cómo se dice? Nosotros reunimos el dinero y compramos el pastel. Sí. Menos el cumpleañero. Ya es algo como personal de nosotros. Entonces, when internal personal have a birthday, they give us one carton of beer. For the outsourced employees, only a six pack of beer. Okay. They give us. The person, the human, is no, don't have capacity to attend the personal. Yes, they don't have the ability or the skills.
the skills to treat employees the way they need to be treated. Yes. And sometimes, in, yes. In the Christmas diner, and faceless for the employees. Mm-hmm. Internal employees have more benefits than outsourcing employees. Outsourcing employees. Yeah, sometimes it's outsourcing employees are like professional services. That's what they call professional services, and sometimes they do compensate those benefits because they get paid more. Sometimes, ¿verdad? A veces esos servicios se llaman servicios profesionales y la razón por la cual no dan beneficio porque les pagan más que si trabajas para esa compañía, si eres staff de la compañía. Si eres outsourcing, por eso es que la razón, aunque no tiene que ser así, ¿verdad? Pero lamentablemente en El Salvador sacaron esa como política, si tú eres... Le vamos a pagar servicios profesionales y así nos evitamos de darle cualquier beneficio a esta persona. Pero son políticas de que los de arriba las hacen para beneficio de ellos, pero no para el empleado. Y lamentablemente nuestro gobierno acepta esas cosas que sean así. Yeah. Sí. All right. Yes. And I'm sorry, yo no sé por qué tenemos abogados y los abogados no hacen nada, Ana Gloria. ¿Qué pasa? Los abogados tienen que decir, hey, eso no está bien. No está bien. Sí, aquí es que aquí siempre ha sido la ley del más fuerte. ¿Verdad que sí? Yeah. Sí. Uh-huh. Yeah. Así es. Yeah. Ok, sí. Entonces vamos a leer esto después que regresemos de break. Y se van a dar cuenta cómo es que las compañías mantienen, pero compañías norteamericanas, ¿verdad? Dice, read this article about activities to keep employees happy, para mantener los empleados contentos. And discuss if the sentences below are true or false, and correct the false one. Y vamos a ver si las oraciones que están escritas después son verdaderas o falsas. Después del break. Entonces tomemos un break de 10 minutes. And we are coming back in 10 minutes, okay? So I see you guys in 10 minutes. Enjoy your break. Disfruten su receso. Thanks. Thank you.
Hello, Ever. Hello, teacher. All right. Let's see. We have Catherine. How are you today? My goodness, look at you. Nice to see you, Catherine. Nice to see you. All right. Hey. Sí, dígame. Tell me. Igual teacher. Right. Ya me uní a la clase. All right, very good. Welcome to your English class. All right, vamos a tener... Sí, estaba de oyente nada más. Oh, okay, very good. Entonces, escuchó que estábamos hablando de qué es lo que hacen los empleados para mantener sus empleadores, para mantener sus empleados happy. What y estaba escuchando eso. What does the employers do to keep their employees happy? Vamos a leer uno de los cosas de que en Norteamérica hacen las compañías, ¿verdad? Para mantener a sus empleados. Esa es una de las cosas que ellos hacen. Y vamos a tener a usted que nos lea la primera, luego Ever nos va a leer la segunda, Melvin nos va a leer la tercera y Emerson, ¿cómo te sientes? ¿Sí? Good. Ok, nos lee la cuarta entonces. Ok, vamos a ver, empecemos, Catherine, please. Ok, teacher. Organize yoga classes. If you work in an office and your employees are sitting at computers every day, then I don't know how do you say underestimate. Very good, sí, aplicó todas las reglas que hemos aprendido, las A, E, I, A, A, y luego las palabras que terminan con E al final se elimina. Se ve la T y la vocal que queda se ve larga. A. Underestimate. Very good. The impact yoga. The impact. Acuérdense, the, porque comienza con una vocal. Ok. The impact yoga could have on their attitude and outlook. Yoga can help alleviate stress, calm the mind, release tension, improve brain function, and lift mood. What boss would want those outcomes. Ok, vamos a ver. Vamos a empezar desde, thank you, Yamilet. Vamos a empezar del principio. La principio es de organize yoga classes, no yoga, yoga classes. Leamos. Organize yoga classes. Very good. Luego dice, if you work in an office. Estamos tratando de borrar ese chop, o sea, ese cortado que se oye in an office. Eso estamos tratando de borrar. Y lo estamos tratando de borrar uniendo las palabras In an office. There we go. Ahí estamos. Okay. If you work in an office. And your employees are sitting at computers every day. And your employees are sitting at computers every day. Don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Don't underestimate
the impact yoga could have on their attitude and outlook. Don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Yes, yoga can help alleviate stress. Yoga can help alleviate stress. Calm the mind. Calm the mind. Release tension. Release tension. Improve brain function. Improve brain function. And lift mood. And lift mood. What boss wouldn't want those outcomes? What boss wouldn't want those outcomes? Those outcomes. Those outcomes. Okay. Ahora lo voy a leer yo y después lo lee usted, okay? Organize okay. Yoga classes. If you work in an office and your employees are sitting at computers every day, don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Yoga can help alleviate stress, calm the mind, release tension, improve brain function, and lift mood. What boss wouldn't want those outcomes? Okay? Okay. If you work in an office and your employees are sitting at computers every day, don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Yoga can help alleviate stress, calm the mind, release tension, improve brain function, and lift mood. What boss wouldn't want those outcomes? Very good. Aquí, Kathy, tenemos que aplicar una regla. La regla es de las dos vocales juntas. Dice que cuando hay dos vocales juntas, la segunda vocal se elimina, en el caso de la A, se elimina, y la vocal que queda se le da un sonido largo. Entonces, el sonido largo o el nombre de ella es I. Entonces, esta se leerá release. Release. Yes, release. Es, release es como... Release tension. Yes, ajá. Release como sacar tension. La tensión, sí. Ok, very good. Ahora vamos a ver lo que quiere decir esto en español. Melvin, ¿se nos ayuda, por favor? En la traducción del primero. Por favor. If. Sí. No sé qué quiere decir, Tisha. Sí. Ah, sí. Si sí, tu trabajo. Pero el título. Ah. Organizar clases de yoga. Uh-huh. Ok. Si tu trabajo en una oficina. Si trabajas en una oficina y tus empleados están sentados, eso sería frente a las computadoras todo el día. ¿Todo correcto? Todo el día frente a las computadoras. No, ¿qué? No... Underestimate, no sé qué significa. Menosprecies. Ah, no menosprecies el impacto del yoga. ¿Podría tener? Podría tener un... No menosprecies el impacto que... El yoga podría tener. Podría tener. Podría uh-huh. tener. En la actitud. En sus... Ah, en sus actitudes. Ajá. Uh-huh. Y Outlook tampoco.
Outlook. Outlook es una forma de decir como la forma de ver las cosas. En sus actitudes y su forma de ver las cosas sería. El yoga puede ayudar a aliviar el estrés, relajar la mente o calmarla. Sí, relajar, calmarla, sí. Relajar la tensión. No, release. Bajar. No. Release tension es como cuando una tensión está así y la... Soltar. Release, soltar, yes. Soltar la tensión. And provide. Tampoco. No, improve. Eso es improve. Yes. Sí. La regla, cierto. Improve. No, pero ahí no se cumple, ¿verdad? Mejorar. Mejorar el funcionamiento. La productividad. Mejorar el funcionamiento del cerebro. Cerebro, ¿Qué hace tu jefe? No, has terminado. Improve brain function. Hasta ahí te quedaste. Puedes mejorar. ¿Qué falta eso? Eso sí es que no sé. Y no sé qué más dice. Lift es levantar y mood es el ánimo. Y levantar el ánimo, ¿ok? What pass? Won't es qué hacer, ha hecho. Ok. ¿Qué jefe no quisiera tener? No, esos. Esos. Sí, ahí sí me perdí. Resultados. Ok. Entonces dice, organizar las clases de yoga. Si tú trabajas en una oficina y tus empleados están sentados enfrente de una computadora todos los días, no menosprecies el impacto que yoga podría tener en su actitud y la forma de ver las cosas. Yoga puede ayudar a aliviar el estrés, calmar la mente, sacar la tensión, mejorar la función de el cerebro y levantar el ánimo. ¿Qué jefe no quisiera estos resultados? ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Al principio estuve hablando yo de que un recurso humano que esté bien capacitado piensa en todas estas cosas. O sea, no ve los ejercicios, no ve las actividades de un punto de vista como un gasto para la compañía, sino como una inversión para la compañía, para tener un empleado contento, un empleado que tenga, que tenga su, o sea, su ánimo levantado, un empleado que pueda mejorar la función de su cerebro, porque está contento, o sea, está tranquilo, ya. Calma la mente, ¿sí? Y aparte de todo eso, dice que alivia el estrés, que es lo que no queremos, porque un empleado estresado no trabaja bien. Emerson, dígame si usted cuando está estresado puede programar. No se puede. Entonces, sí, más que todo, si está con tensión alta, no, dice, yo no puedo pensar así, no puedo. Él necesita estar con música o necesita estar haciendo, oyendo un video, viendo un video, oyendo cualquier cosa. Él necesita su forma de estar bien. Entonces, si la compañía tiene un buen equipo de Human Resources, estas cosas son las que ven ellos. Ok, vamos a ver number two. Vamos a ver qué pasa con la Celebrate Birthdays. Number two. Thank you, Catherine. Okay. And thank you, Melvin. Mi teacher, él dijo, ¿verdad? All right. No, thank you, Melvin, le dije, sí. Okay, go ahead, Evan. Number two. Celebrate birthday. You don't just have to really on business game. To boost moral. Example,
acknowledging special occasion. Occasion. Occasion, sí, está bien. Occasion. Can have a big impact. Mm-hmm. It shows your team that you care about them as people, not just as employees. Mm-hmm. Not just as employees. Get sí. Everyone. Time to work out. Mm-hmm. Okay, once a month. Mm-hmm. Or sample by them alone. Arriba sigue, Eve. Eve. Se le fue el internet que oyó, ¿verdad? Can you hear me? Acá arriba sigue. Of coffee each time someone in your team has a birthday. Yes, very good. Excelente. Entonces, dice celebrate birthdays. Léalo. No se escuchó. Celebrate birthdays. Sí, no, lo perdimos. Celebrate birthday. Yes, very good. You don't just have to rely on business games. You don't just have to rely on business games. You don't just have to rely on business games. To boost morale. To boost morale. Yeah. Simply acknowledging special occasions. Simply acknowledging special occasions. Can have a big impact. Can have a big impact. It shows your team that you care about them as people. That you care about them as people. Not just as employees. Get everyone to sign a card. Get everyone to sign a card. Have cake once a month. Have cake once a month. Or simply buy them a round of coffees each time someone in your team has a birthday. Or simply buy them a round of coffee each time someone in your team has a birthday. A birthday, no beer day, birthday. Okay, very good, excelente. Ahora lo voy a leer yo, Ever, y lo lees tú después, ¿ok? Y irle dando esas pausas. Celebrate birthdays. You don't just have to rely on business games to boost morale. Simply acknowledging special occasions can have a big impact. It shows your team that you care about them as people, not just as employee. Get everyone to sign a card, have cake once a month, or simply buy them a round of coffees each time someone in your team has a birthday. Okay. Celebrate birthday. You don't just have
really rely on business rely on business gain to boost moral simply acknowledge moral mm-hmm. simply acknowledging a special occasion can you have a big impact. It shows your team that you care about them as people, not just as employees. Get everyone to send a card. Have cake once a month, or simply buy them a round of coffee. Each. Find someone in your team has a birthday. A birthday. Okay. Thank you, Ever. Thank you very much. Okay. Vamos a ver si nos puede ayudar. Necesitamos una translator aquí, pero se nos fue la que estaba pensando. Pero vamos a ver si nos puede ayudar José Chinchilla. Celebrate birthday, celebrando cumpleaños, creo. Ah, celebrar cumpleaños. You don't just have to rely on business gay. No, en español queremos. ¿En español? Sí. Quiero ver una palabra. Tú no puedes confiar en los negocios de gain business, de los... You don't just have to rely on the business. No puedes confiar en los negocios, en juegos de negocio que elevan la moral, simplemente un reconocimiento especial o casi. No lo entendemos, yo sé. No estamos entendiendo. Dice. ¿Nos vas a hablar español? Sí, en español. No traduzcas palabra por palabra, porque si lo traduces, por ejemplo, rely on, quiere decir depender. Que no puede confiar en los... Es que no dice confiar, trust es confiar, trust. Solo sé que un reconocimiento especial que genere un gran impacto en el equipo, que se preocupe por ellos, como las personas no son unos simples empleados. Get everyone to send a card. Okay. Get everyone que canten una tarjeta, un pastel una vez al mes. Que cante, o sea, una tarjeta, un pastel. ¿Qué? Te agarré en curva, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, ¿alguien que le puede ayudar a José Chinchilla? ¿Alguien que diga yo? Solo uno queremos, ¿no? Queremos. Mi ficha. Ok. Yo. Ok. ¿O quién dijo primero? Yo. Ever, creo. Empiece, pues. Ok, Ever. Es que Ever tiene problemas con el sonido. Ok. Celebración de cumpleaños. ¿Qué? Celebración de cumpleaños. Tú no tienes justo tener un negocio real de juegos de moral de jefe. No. A
Acknowledging, ¿qué es eso, teacher, en español? Este, reconocer. Ah, reconocer. Este, pero no, desde el principio, no está bien. Desde el principio no está bien. Desde aquí no empezó bien. Ok. No es justo realizar un negocio. No, ¿dónde está justo? No hay justo ahí. Dios. Necesario. Necesario. Negocio. Aquí dice, no tienes solamente que depender en juegos, games, business games. Y estos business games, está hablando de juegos, de negocios. O sea, juegos de negocio. Para incrementar la moral. Boost es incrementar o levantar la moral. ¿Sí? Simplemente reconociendo ocasiones especiales puede tener un impacto grande. Le enseña a tu equipo que tú care about them es de que le, o sea, tienes cuidado de ellos como personas, no solamente como empleados. Get everyone to sign a card, quiere decir, este, asegúrate que todos firman una tarjeta. ¿Sí? Dale un pastel todos los meses. Sí. O simplemente cómprales un round de cafés cada vez. O each time, cada vez que alguno en tu grupo cumple años. ¿Ya? Entonces, esta es la forma como se puede hacer. O sea, son ideas que dan para que nosotros veamos que simplemente con celebrar un cumpleaños le enseña al empleo, a los empleados, que no son solamente empleados, sino que son humanos, o sea, son gente. Por eso le decía yo que cuando hay compañías que dicen, oh, vamos a celebrar cumpleaños, pero ustedes compren el pastel, hagan la cabuda y ustedes, y ahí le están diciendo, no nos interesan como personas, o sea, te tenemos como empleado, pero vea, ya para gastar para ti, no. De eso trata, celebrate birthdays, que es el impacto psicológico que tiene. Ok, you don't use es este, casi que una oración, una sola. Pero es que este es just. Este es una yes. Just. Ah, okay. You know, just se ocupa para una... Yes. You don't just have to rely on business gains to boost morale. Okay, very good. Good job, Jorge Vázquez. Thank you. ¿A quién le tocó el pinball? Paintball. ¿A nadie le tocó? Alexander, léenos el paintball, please. Ok, ahorita. Paintball. Give your employees an opportunity to let off some steam by organizing a day of paintball. Simply getting out of the office. Espérate que hay bastante interferencia. Vanessa, a Carolina, sí. Ok, parece que ya estuvo. Thank you. Otra vez. Sí, por favor. Please. De acuerdo. Paintball. Give your employees an opportunity to let off some steam by organizing a day of paintball. Simply getting out of the office can work wonders for staff morale. Watch our talk. As the boss, you're going to be prime target. Target, yes. Okay, paintball.
Give your employees an opportunity to let off some steam by organizing a day of paintball. Léelo así. Give your employees an opportunity to let off some steam by organizing a day of paintball. Very good. Simply, getting out of the office can work wonders for staff morale. Simply, getting out of the office can work wonders for the staff morale. Watch out, though. What out of? As the boss, you're going to be the prime target. As the boss, you're going to be a prime target. Yes. Uh-huh. Ahora, uh-huh. ¿Algún traductor? ¿Translator? Emerson, yo veo que mueven los labios, pero no se te oye nada. Estoy repasando. Vale, ok. Anímense. Esta es buena oportunidad que tienen ustedes para ir más o menos trabajando su brain, para que el brain vaya como interpretando las frases. Al principio no, es un poco difícil, pero después va a ser fácil esto si usted lo practica. Si quiere, voy a ver si yo lo traduzco, pero... Please. Pero voy a intentar porque yo nunca he hecho esto. Es, dele. Paintball, que es, uh-huh. Es la palabra. Es paintball, es bolas de pintura. Pero en todos los lugares decimos vamos al paintball, ¿no? No sé si es necesario. Es que paintball... Ajá, paintball son las, no sé si usted alguna vez ha ido. Donde, sí, es okay. Como tirar balas con pintura. De pintura, sí, ajá. Entonces esas son, o sea, son bolas de pintura. Sí, entonces puedo decir bolas de pintura. Sí, ajá. Lleva a tus empleados. No lleva, give. Give es dar. Dar. Sí. Dar a tus empleados una oportunidad. Ajá. Let off es sacar. Como salir, decía yo. No, sacar. Uh-huh. Sacar son todos. Some es algo. Steam. Some steam. Steam es un vapor. Ahí está complicado. Es que más que todo está usando un lenguaje figurado. No sé si alguna vez has visto unas películas donde ponen una cosa a calentar agua. Y en esa, cuando ya se calienta, empieza un vapor a salir. Sí, entonces aquí está hablando que el empleado, cuando un empleado trabaja, lo que le estaba diciendo yo al principio, cuando un empleado trabaja todo el año, trabaja 6 meses, hay un estrés que se va acumulando, ¿sí? Y ese estrés, si no lo sacas, es problema después. El problema va a resultar en la alta presión, diabetes, ¿sí? Te va a resultar en parásitos, te va a resultar en problemas estomacales, ¿sí? Dolores de cabeza. Eso steam que se ha acumulado por tanto tiempo que tú no lo sacaste, entonces te va a dar problemas un día, ¿sí? Y un buen recursos humanos de una compañía ve todo eso. Por eso le dije a Cleila que uno de recursos humanos tiene que tener licenciatura en psicología, por esa razón. Porque ellos pueden adelantarse a los problemas, ¿sí? Psicológicos que las personas pueden sufrir por causa del estrés en el trabajo. Entonces, este paintball, dice, bolas de pintura, dice, darles a tus empleados una oportunidad para sacar ese vapor organizando un día de bolas de pintura. Simplemente saliendo de la oficina puede hacer un trabajo
fenomenal para los empleados, la moral de los empleados. Ten cuidado, aunque puede ser esto bueno, si eres el jefe, tú vas a ser el principal target. Target es el objetivo. Donde va, ¿ah? Ese es el objetivo, ¿cierto? Sí, ajá. Dice que como jefe vas a ser el primer objetivo de las personas, ¿sí? Porque todos van, hoy me la va a pagar el jefe. Todo eso que me ha hecho, ¿dónde está? Y andan buscando, ¿verdad? Como imagínense, si en esta clase fuéramos nosotros un día de paintball, ¿a quién le tiraban ustedes? Al teacher. Hoy me la va a pagar el teacher. Hoy me las paga todas el teacher. ¿Dónde está? Pa, 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 pa. Sí, de tanto que me regaña. Dije, entonces, es lo que dice aquí, que eso puede trabajar bastante para poder let off, o sea, sacar toda esa presión que tienen los empleados en un día de paintball. No sé, algunas compañías lo hacen. He visto que unos call centers tienen ese día libre para los empleados que los mandan allá por los planes de rendero está un lugar de paintball. Ese es el único que conozco. Pero sí sería bueno que las compañías tuvieran un día de salida, como les preguntaba yo, ¿las llevan al mar o las llevan a la playa o a un parque, un día de camping? Que las lleven para que saquen todo ese steam, todo ese estrés que tienen. Esa es una de las cosas que hace. Sí, dígame. Perdone la interrupción. Me tengo que retirar. Tengo uh-huh. a mi hija enferma. Uh-huh. Ok, esperemos que se recupere su hija, ¿eh? Gracias, gracias. Very good, excelente. All right, ¿a quién le tocó? Guess who? Si no hay nadie, vamos a tener a Jorge que nos ayude con la lectura, please. Teacher, creo que en la otra parte dice simplemente al salir de la oficina puedes crear maravillas. Sí, correcto, sí. Simplemente getting out, salir. Getting out es salir. Simplemente salir yes, of the office, simplemente salir de la oficina can work wonders. Puede trabajar maravillas. ¿Eh? O sea, el simple hecho de salir de la oficina. Imagínese usted trabaja en la oficina todo el tiempo y le digan un día, mire, vamos a ir a, hoy vamos a tener el almuerzo allá en el parque. Ya, o eso trabaja maravillas. Fíjese que yo le he probado con los estudiantes. Ahí en el colegio donde enseño yo, a los fines de semana, a los estudiantes a veces los saco así a la clase. Digo, hoy vamos a tener la clase allá afuera, en el parquecito. Y trabaja, o sea, maravillosamente. Es como una magia. Los estudiantes se sienten diferentes, empiezan a participar, empiezan a reírse. Ya no están dentro de esa tensión del classroom. Ya no están, oh my God, aquí tanto calor, tanto esto, tanto lo otro. Afuera se sienten maravillas. Claro, no lo hace uno todo el tiempo, ¿verdad? Porque entonces ya perdiera su valor. Estas son como ocasiones para que ellos puedan ventilar. All right. Ok. Fred. Jorge. Sí, please. Ok. Guess who? Ask everyone to bring a childhood photo of themselves and put them all up on a board and then get everyone to put their best guesses forward on each one. It's a bit bite or bite. It's a bite. Oh, it's a bit. It's a bit of easy. Easy light-headed fun. Hearted fun that will
definitely help live spirit will while offering plenty of humor along the way. Okay. Guess who? Es una pregunta. Guess who? Uh-huh. Guess who? Guess who? Adivina. Sí, adivina quién. Okay. Ask everyone to bring a childhood photo of themselves. ¿Léelo así, Jorge? Una foto de infancia, creo que dice. Sí, ajá. Dice, pídele a todos que traigan una foto de infancia de ellos mismos, o cuando estaban niños ellos mismos, cuando estaban bebés ellos mismos. And put them all up. Yes, put them all up on a board. Y ponlas todas en una tabla, o una, esa es de corcho, ¿verdad? Tabla, yes. And then get everyone to put their best guesses. Y haz que todos adivinen. Yes, adivinen. Sí, que adivinen quién era, pues, porque imagínense, tenemos una foto de Emerson cuando estaba bebito. No vamos a ver, ¿y quién es este? Y ya después, ¿qué va a pasar cuando diga Emerson, yo soy? Nos vamos a poner a reír todos. O sea, eso sirve de humor. Y trae que los empleados salgan de esa rutina, ¿sí? Imagínese que usted saque a sus empleados a las 11 de un día miércoles que haya habido bastante trabajo, los saca a las 11 y los pone ahí a empezar a reírse. O sea, les hace el día y de esa vez en la tarde esos van a ser unos empleados que van a estar trabajando más duro. ¿Bien? Entonces, Guess Who es un tipo de entretenimiento que tienen algunas compañías, ¿sí? Pero lo dicen con in advance, o sea, con tiempo de antemano, ¿verdad? La otra semana tráiganse una fotografía el día martes de cuando estaban pequeñitos, ¿sí? Y a la recolecta, el Human Resources colecta esas fotografías y las pone así en una board. Y ya después los reúnen a todos y dicen, ahora vamos a adivinar quién es esta persona. Y ya todo empieza, oh, es Melvin, no, es Vanessa, oh, no, es Antonio, no, es Beatriz. Y sale, no, era Jorge. Todos se ponen arriba. Ok, pero esa es forma de ventilar, ¿sí? Forma de ventilar nuestro estrés. Ok, entonces vamos a llegar hasta ahí, pero antes de llegar hasta ahí, espero que esta inducción, o se le puede decir como un tutorial de cómo tenemos nosotros que, si tenemos compañías, tratar a nuestros empleados es beneficioso para nosotros, porque si los tratamos de esa manera, acuérdense que no todo es dinero, y el dinero, pues sí, lo usamos nosotros para nuestro gasto y todo eso, pero también hay otros beneficios que se le puede dar al empleado, ¿sí? Sacándolo de esa rutina. Y los juegos son bien importantes para eso, un ejercicio, ¿sí? Unos 10 minutos de ejercicio trabaja, ya leímos ahí que yoga trabaja maravillas. Entonces, it's something that we need to think about it. Es algo que necesitamos pensarlo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta de lo que vimos hoy? ¿No? Ok, la plataforma es de Simple Present, Present Progressive. Y es acerca de la estructura que hemos estado viendo. Vamos a ver si la podemos terminar y nos despedimos. La primera dice, Patrick is on holiday in Greece. Patricio está de vacaciones en Grecia. Sí. I am sure, ¿cuál de las tres es la más correcta? Pensando en el subject, auxiliary, verb y el ing. I am sure. Having fun. Yes, he is having fun. Very good, excellent, good job. La segunda dice, the situation in our country isn't good. La situación en nuestro país no es buena.
¿Cuál de estas tres? We are losing money. ¿La primera, segunda o tercera? La primera. Entonces sería we are losing money. We are losing money. Yes, we are losing money. We are losing money. Yes, very good. Number three, dice I'd, es una contraction de I would. I'd like to go to the computer fair today. They are offering good discounts. Very good. They are offering good discounts. My goodness, you guys are good. Number four, dice I had a bad argument with my friend. Tuve una mala discusión con mi amigo o amiga. Now. We aren't speaking to each other. Very good. Excelente. Number five, dice, I have an important English exam at the end of the month. So. I am taking extra lessons. Yes, very good, excelente. Vamos a submit, yes, y las sacamos todas bien. Muy bien, buen trabajo. Vamos a regresarla para que tomen nota. Ok, very good, excelente trabajo todos ustedes. Vamos a tomar lista y nos despedimos. Alexander Ernesto Alvarado. Good night. Good night. Amado Vidal. Good night. Good night. Ana Gloria. Good night. Good night. Beatriz Azucena. Carlos Antonio. Good night. Good night. Carolina Astrid. Good night. Good night. Christopher Stanley. Good night. Good night, Diana Beatriz. Elni Yamilet. Good night. Good night, Emerson Enrique. Good night. Good night. Good night. All right, Erica Lisette. Evelyn Carolina. Ever Alexander Lopez. Good night. Good night, Hector Antonio. Jorge Armando. Good night. Good night, Jose Mauricio. Good night. Good night, Catherine Gabriela. Good night. Good night, Kevin Orlando. Leila Stephanie. Night. Good night, Melvin Jose. Good night, everyone. Good night, Mercedes Beatriz. Good night. Good night, Oscar Alfredo. Good night. Good night, Sandy Stephanie. Sheila Abigail. Sofia Margarita. Good night. Good night, Vanessa Guadalupe. Night, teacher. Good night, and Vanessa Heroina. Good night, teacher. Good night, everyone. Okay, let's see. Thank you for your participation, and I see you tomorrow at 8. Good night, everyone. Bye-bye. Bye.